El monto podría rondar entre los 13.500 millones o 14.000 millones de lempiras. Dato en concepto de aguinaldos del tercer mes, es decir, aguinaldos. Solo el sector privado podría pagar más de los 11.000 millones de lempiras, según explicaciones de autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Las prioridades, según estos, deberían ser pago de deudas, compras y ahorros. El valor aproximado de lo que se paga en el decimotercer mes en concepto de aguinaldo es entre 13.500 y 14.000. El que más paga es el sector privado, son más de 9.000 millones los que paga el sector privado, 9.500 millones, y eso pues viene a representar un ingreso extraordinario para la familia hondureña. ¿Qué hace nuestra gente cuando recibe los ingresos? Bueno, lo primero, algunos pagan deudas. Eso es innegable, ¿verdad? Tienen deudas atrasadas y las pagan. Otros utilizan eso para hacer compras de su familia, compras menores o mayores que son del interés de su familia para complementar algunas cosas o algunas necesidades que tienen ellos. Y otros pues son más previsores y utilizan parte de esos recursos para ahorrarlos en vista de que a comienzos del año ya vendrán temas de matrícula, temas de útiles escolares, uniformes y otras cosas. Sin embargo, la cartera gubernamental aumentó, pues información verídica de la Secretaría de Finanzas revela que en concepto de aguinaldos se pagarán al menos 5.089.855.550 lempiras a unos 210.000 empleados, sin incluir órganos constitucionales, poder legislativo y poder judicial. Significaría un circulante en diciembre mayor a los 15.000 millones de lempiras. Desde el sector obrero lamentan que ya ni siquiera pueden ahorrar a razón de los bajos salarios y que más del 70% de los trabajadores pagan deudas. Algunos dicen que hay que ahorrar. La mayor parte de los trabajadores, y se quiere el 78, casi 80% de los trabajadores, estos recursos los utilizan para pagar deudas, es la verdad, porque el ingreso promedio mínimo que tenemos es demasiado bajo. Entonces, utilizarlo bien, esto dinamiza la economía, hay que ahorrar. Una sugerencia podría ser ahorrar para útiles escolares del próximo año. Recomendaciones al recibir sus aguinaldos, pago de deudas, utilizarlos en gastos educativos y procurar un mejoramiento en las condiciones de vida. Las recomendaciones ahí siempre son, por ejemplo, utilizar estos ingresos adicionales, no para el consumo, sino priorizar, por ejemplo, pago de deudas, adelantar o ahorrar, por ejemplo, para ciertos tipos de gastos muy importantes, por ejemplo, gastos de matrícula o gastos, por ejemplo, que tienen que ver con la compra de útiles, o aprovechar estos ingresos adicionales de repente para hacer algún tipo de mejora en condiciones de la condición de la vivienda que permita generar un cambio no tanto inmediato, satisfacción inmediata, sino más bien un mejoramiento de condición de vida. En el año 2022 hubo un movimiento en el mercado de unos 10.700 millones de lempiras, más de 14.000 millones sumado a lo que pagó el sector público del país. Con las imágenes de Carlos Soriano y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias. Fanny Zúñiga.